Amigas y amigos, les queremos presentar un nuevo documental de potros fundadores de la raza chilena. Este documental ha sido encargado por la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena. Y en esta oportunidad tenemos al gran potro que es absolutamente válido hasta la actualidad, que es el potro origen Guante Primero. Quiero retroceder un poco la historia para explicarle por qué estamos en este lugar. Don Patricio Larraín Gandarilla era el propietario de la famosa Hacienda Culeo. Tenía 50.000 hectáreas. Don Patricio Larraín además tenía otras propiedades, especialmente en Mayarauco, y en el año 1862 se la compraron don José Letelier Sierra y su hermano Wenceslao. Y ahí empieza la etapa de aculeo que tanto hemos visto anteriormente. Don Patricio Larraín Gandarilla, por supuesto que tenía caballos, y cuando compraron los Letelier Sierra, compraron con el inventario completo, con todo, a puerta cerrada, y quedaron dentro un montón de varios caballos que venían de la época de don Patricio Larraín, seguramente de origen cuevano y quilamutano por la fama que tenían esa familia. En el año 1867 nace en Aculeo un potrillo que después se llamaría Guante. Aquí donde estamos era la hacienda San Miguel de la familia Campino, y aquí vivía don Miguel Campino Larraín, que era sobrino de don Patricio Larraín. Y él trajo de Aculeo un piño de yeguas, de la cual venían varias parías, y entre ellas venía un potrillo Bayo Coy por el lado, que fue el famoso Guante Primero. El Guante Primero llegó aquí de meses, a este campo donde estamos. Eso es lo maravilloso, que todavía queda esta casona, queda esto que era donde vivía don Miguel Campino. El Guante Primero estuvo aquí hasta los 3 años. Debe haber sido un potrillo muy distinguido, como que lo eligió especialmente, y don Miguel Campino se lo regaló a don Manuel María Figueroa. Era un abogado de esta zona que tenía la hacienda Santa Rita, y a los 3 años él se llevó al Guante Primero regalado. Este es el studbook de la raza chilena que fue publicado en 1937. Aquí vienen todos los potros iniciales de la raza que tenían un número romano, que fue un grupo de personas especialmente a buscarlos en toda la zona central de Chile. Y aquí aparece el Guante Primero, potro bayo nacido hacia 1867, originario de las crianzas de don Patricio Larraín Gandarilla. Fue propiedad de don Manuel María Figueroa, de don Ignacio Díaz Valdés y don Agustín Eduardo Ross. Guante Segundo, potro bayo por Guante Primero y Eulalia, yegua colorada de origen cuevano, nacido hacia 1880 de don Miguel Campino, se reprodujo en Paine. En la historia de nuestra crianza de la raza chilena, don Miguel Campino Larraín tiene un lugar muy importante y es casi desconocido para la mayoría de los criadores y aficionados. Don Miguel Campino era propietario de la Hacienda San Miguel de Paine, que es donde estamos. Él fue el primer alcalde de Paine cuando Paine fue comuna en 1908. Fue un agricultor destacadísimo. Esta hacienda tenía 1.000 hectáreas. Tenía lechería, hacía queso, hacía mantequilla, tenía crianza de novillos. Es decir, era un fundo modelo de agricultura. Y además fue considerado él un gran criador en su época. Él crió aquí el potro Guante Segundo, que era hijo de Guante Primero en Eulalia, que era una yegua de origen cuevano. Don Miguel habla de origen cuevano porque su padre tuvo en la reproducción aquí un potro cuevano, y dice que su hermano Eduardo también tuvo un potro cuevano en la hacienda. Así que las yeguas que tomó
el guante segundo eran su mayoría de origen cuevano. El guante segundo no se trabajó en corrales, pero se avanzó, era un caballo muy bueno de montura, muy dócil, muy manso. Dice que tenía un gran coraje para apartar ganado en el campo y con eso le bastó para hacerse una idea de la valía del potro. Don Miguel inscribió como 20 crías en el studbook de la raza chilena inicial, en este. Y con ello tuvo una gran influencia en el caballo actual. Además, a él le compraban yegua los grandes criadores de la época, como los señores Lavín y los señores Correa Valenzuela. Así que su sangre, la sangre de Guante Segundo, llegó por muchas partes. Guante Segundo continuó su línea a través de Cristal Primero, que perteneció a Culeo. A Culeo trajo la yegua mezcla, que era la mejor yegua de su época, y cubierta por el guante segundo nació el famoso Cristal Primero. Amigos, me gustaría recordarles algo, ¿por qué insistimos tanto en los caballos cuevanos que están aquí, que estaban aquí en esa época? Resulta que don Pedro de las Cuevas, estamos hablando del año 1820, 1830, que fue la época de plenitud de don Pedro. Él murió en 1860. Don Pedro era famoso cuando salía de viaje. Cuando salía de viaje, él salía primero en un caballo montado muy bonito, él elegantísimo, de guaso completo, todos los aperos, con un paraguas que era de pluma de avestruz. Detrás lo seguían sus empleados en caballo igualmente hermoso, y atrás venían las mulas braceadoras. Cuando él salía de viaje era un espectáculo. Y dice don Darío Prado en su libro que la gente de los pueblos salía a mirarlo en las calles. Era un atractivo tremendo ver a un Pedro de las Cuevas viajando. Bueno, don Pedro de las Cuevas, aquí en esta zona de Paine, en Angostura, tenía una pequeña propiedad que se llamaba La Posada. Y en La Posada, él ahora coltado en esa época era Doñigüe, por eso su criero se llama el Parral de Doñigüe. Y él, su primera parada era aquí en La Posada. Así que, como él se detenía aquí con todos sus caballos y seguramente pasaba el camino en ese tiempo, pasaba por los pueblos, por Paine, por Vip, porque iba a Santiago y iría a otras partes más. Así que eran sus caballos, eran súper conocidos. Por eso que la familia Campino vio estas acciones o escuchó hablar de ellos, y eran caballos superiores a todos los demás que tenían las personas. Así que por eso que el caballo cuevano llegó a esta tierra muy fácilmente. Bueno, el guante primero a los 3 años fue regalado a don José María Figueroa. Don José María Figueroa lo presentó a la exposición de Quinta Normal y tuvo premio. Falleció don José María Figueroa y la familia hizo remate de todos sus bienes, y ahí lo compró don Ignacio Díaz de Valdés, que era administrador de la Hacienda Santa Rita y conocía de todas las bondades del guante. Y él lo tuvo un año y se lo vendió a don Agustín Edward Ross, que también lo presentó a la exposición de Quinta Normal en Santiago y sacó premio. Él se lo llevó a la Hacienda La Peña de Quillota y allá terminó su día y murió el guante primero. Dice don Benjamín Vicuña Mackenna en un libro, el último libro que escribió él, que fue a visitar la Hacienda La Peña y dice que la pesebrera del guante primero era la más cercana a la casa. Tenía caballos de todas las razas. Y la más cercana porque era el regalón de don Agustín, el guante primero. Una de las cosas que nos motivó a hacer este documental es que estamos aquí en el lugar maravilloso que era la Hacienda San Miguel. Esta casona es realmente fantástica y probablemente muy pocos saben que aquí perteneció Miguel Campino. Sí, él es conocido que en la zona de Paine, por supuesto, hay un liceo que se llama Miguel Campino Larraín. Pero los criadores de caballos chilenos no le habíamos dado el verdadero realce que él tiene,
y la casona y el lugar este es maravilloso, y gracias a Dios la municipalidad de Paine la ha conservado, la tiene protegida y la ha conservado, y no sé cómo ha resistido todos los terremotos que del 1800, del 1900 a esta fecha han sucedido. Nos encontramos aquí en la zona de Champa. En este lugar fue durante muchos años la famosa hacienda Las Camelias, y aquí funcionó el criero Las Camelias, famosísimo criero Las Camelias. Bueno, en el año 1925, don Darío Páez Gaete compró la hacienda Las Camelias y él aquí empezó su crianza, siguiendo nuestra línea del guante primero. Hubo una yegua en esa época que perteneció a Luis Torrealba, que fue la Vicuña primero, que era considerada una de las grandes yeguas de su época. Esa yegua Vicuña primera, con el alfil segundo, nació el potro cosaco, el famosísimo potro cosaco, cuya descendencia hoy día es importantísima. Llegado cosaco a Las Camelias, tuvo una reproducción extraordinaria, materna. Ahí nació en el año 1927 Las Camelias Venus, que fue la madre de Rebeldía por Quebrado. Fue una yegua extraordinaria, buena de vaca, y que dio a Presagio por Prestigio, potro también muy bueno. Dio cosaco también a Las Camelias Tertulia, nacida en 1927 y madre del famoso comunista por Quebrado. En el año 1927 también nació Las Camelias Arosamena, madre de refuerzo por Quebrado. Y por último, en ese mismo año, nació Las Camelias Pereza, que es la madre de Guaraní por Quebrado. El único macho que dejó cosaco fue Las Camelias Contagio, nació en 1928, hijo elegido por Angamos II. La yegua Tertulia, madre comunista, dejó otras crías también. Dejó la yegua Caicareza, muy buena de vaca, por Caicabilú. La Quebrantada, yegua buenísima, por Quebrado. Y la Discusión, por Quebrado. O sea, la Tertulia fue una madre probada. La Rosamena con Quebrado dio a Perita, que es la madre Parve Paja, yegua que compró Peleco en el remate y que dio a Pastilla. Perita también es la madre de Aclamación, por Prestigio también adquirida por el criero Peleco en el remate Liquidación. A Rosamena dio a Política, yegua extraordinaria de vaca por Quebrado. Y aquí tenemos una gran reproducción. La Rosamena es la madre Sandunguera también por Quebrado, que dio a la Patagüina, hija de Contagio, madre en criero Peleco, yegua base donde dio a Mocosita en Guardián primero, Roncador dio a Ronquera, yegua base el caballo del criero Peleco actual. Además, a Rosamena dio a Aristócrata por Quebrado y a Crónica por Quebrado, una yegua probada tremendamente buena de cría. El potro Contagio dio al caballo Catedrático, muy buen vaquero, en el año 1947 nació. También al caballo Ambicionero, que fue el de los mejores de su tiempo. Dio al potro Patagual, que dio entre sus hijos al Boche, nacido en 1955. Otra yegua hija de Contagio es la Incrédula, nacida en 1946, que dio en criero Peleco a Casillera. Madre de Atento, el Inocente, padre del famoso Licagüe II con Tulmo, potro súper conocido actualmente y padre del Peleco Caballero. Otra hija de Contagio fue la Casilla II, que dio la Beldad en Prestigio, una yegua que compró el criero Trongol en remate y fue buena de vaca. Al Aplauso con Pichanguero, un potro muy bueno. Y aquí tenemos una sangre que hay que reflotar. Al reconocido Santa Virginia Franqueo, nacido en 1963, hijo Faustino. Este fue un potro, lo conocí mucho, extraordinario de vaca, muy bueno, y que en el sur, en Valdivia, dio a la Estampilla, al criero Cotrilla,
a Pajoralde, criero los tiros, y a Prestigio, padre de Rayén de la Araucanía, que es yegua base actual. Ahora tenemos otro hijo de contagio, que es el famoso potro Pichanguero, que fue campeón de Chile en el año 1952 con Prestigio. Pichanguero dio al candidato un caballo excepcional de vaca que corría Coto Molina. Dio al Arrullo, también muy bueno. Y a la yegua Arrepentida, tercera de Chile con Pichicucha en el Campeonato Nacional de Osorno, que fue reproducida en Criero La Sustancia. El Quebrado era un potro considerado feo en su época y chico, medía 1,39 m, porque tenía unos hermanos que eran el Wilke y el Beduino, que eran campeones de exposiciones, preciosos, y medían 1,45 m. Y don Miguel prefirió esos potros y el Quebrado lo dejaron entero por su antecedente y lo destinó a la monta de los empleados, de las yeguas a los empleados. Y a Culeo solo inscribió 2 crías del Quebrado, nada más. Pero resulta que el Quebrado lo arreglaron y resultó un caballo excepcional de vaca y muy bueno de montura. Y lo corrían en los rodeos de la zona en esos años. Y don Miguel Letelier lo corrió algunas veces. Asistían a esos rodeos don Tobías Lavé, que era muy amigo de don Miguel Letelier, y don Tobías Lavé le mandó yegua y le sacó 6 crías al Quebrado. Y las inscribió y salieron caballos muy buenos, como el Corpiño, un potro tordillo, porque don Tobías tenía la sangre gacho, y un potro buenísimo. Y ahí don Darío Páez vio que el potro era tan bueno y le dijo a Miguel que se lo compraba. Dice que en una mañana cerraron el negocio, un empleado, y en la tarde estaba aquí instalado en una pesebrera aquí en Las Camelias. Demoró unas horas en llegar aquí. Aquí lo siguieron corriendo con gran éxito y se recuerda el champion del año 1934 en Rancagua, que lo empató con la yegua de don Pedro Juan Espirosa, la Quingo y la Viajera, que era extraordinaria, y ganó el desempate el Quebrado. Y ganó, dice, muchos champions más, que en ese tiempo eran rodeos de pueblo. Pero le dolía la pierna siempre, así que después lo retiraron. Y el Quebrado, después con las hijas del Cosaco, resaltó lo más grande que hemos tenido. O sea, Las Camelias, para el caballo actual, es lejos el criero más importante de la raza. Eso no tengo ninguna duda. Amigos, en este capítulo, el número 6 de Potros Fundadores de la Raza Chilena, estuvimos explicando el Quebrado y el Contagio, que se reprodujeron, además los corrieron y criaron Las Camelias. Y en ese recuerdo estamos aquí con don Manuel Farolito Fuente, que él trabajó en Las Camelias cuando tenía 18, 19 años. Don Manuel Fuente ha sido 2 veces campeón de Chile, hizo una gran campaña con don Ramón Cardemil. Es un hombre que ha dedicado su vida a los caballos, arreglador, amansador, jinete, de una modestia increíble para todos los pergaminos que logró. Y en relación a eso, conversamos con él y sobre todos los caballos que él conoció en Las Camelias. De tus comienzos, en la zona donde naciste, donde te criaste. El comienzo mío, oiga, fue el entusiasmo de chico. Ya. Yo no tuve colegio, ¿eh? El colegio estaba tal cual como esto. Yo vivía aquí y el colegio estaba ahí. El colegio mío fue una yegua que tenía. Andaba todo el día en la yegua. Yo escuela no quería escuela. ¿Y era niñito? Claro, yo tenía 11 años, 10 ya. años. Y de ahí partí, oiga. Ah, ya. ¿Y dónde fue eso? En Quilicura. En el fondo Quilicura. Ya. Claro.
¿Y quién era Pato Fresno? ¿Vive ahí? Claro, el papá de un Pato era dueño ahí, de una parte. ¿Y tú te criaste con Pato Fresno? Los criamos juntos ahí, pues. Claro. ¿Corriste con él después? Ese fue el primer compañero que tuve yo. ¿Y después dónde seguiste tú? Y de ahí, pues, oiga, yo seguí en el campo ahí, bueno, para los mandados. Yo en pelo, y yo un saco arriba la llevo y vamos andando. Así que ahí me ponían a cargar los bueyes. Dejar los bueyes a los poseros porque los bueyes cansados quedaban por camino. Alcanzaban a llegar a comer, pues. Así que en las tardes comenzaba a cargar bueyes para allá, para allá. Ah, esa era tu pega ahí. Mi pega. Y ahí, pues, oiga, yo trabajaba la yegua en los bueyes cansados. Ah, y ahí ahí comencé, pues. Ahí tiene. Ya, ¿y después te fuiste a las camelias? Y de ahí no. De ahí comencé en el fondo, en los arreos cuando íbamos para Casablanca a buscar ganado. Sí. Nos mandaban de ahí, estábamos 10, 12 días arreando de Casablanca a Quilicura, güey. Oh. Por tierra, güey. ¿De Casablanca? Sí, güey. Oh. 150 novillos, 100 novillos por arreo. ¿Ah? Ahí tiene. Llevamos 4 o 5 días. Iban parando las... Sí, las jornadas. Que... ¿Y no se les perdían ellos? No, ni uno, sí. Nos arrancan nada, o sea. Mira, cachao. Oye, ¿y después te fuiste a...? Y de ahí, pues, oiga, yo... La infancia mía fue así. Yo esa la cuestión. Los caballos nunca los solté. Para mí un caballo es la vida. Qué bonito eso. Y me lo han dado todos los caballos. ¿Qué edad tienes ya, Manuel? 84 años. Ya. Oye, ¿me contabas que como a los 19 fuiste a las camelias? Mire, de los 19 años, ya que no me... Yo quería hacer el servicio militar, pues. Ya. Puta, yo quería subir más arriba, quería hacer milico de caballo. Ya. Los echaron pasar. Se presentaron mucha gente, voluntarios y a nosotros. No puede. Una remisa para atrás. Caímos como 300 y tantos pelados pasar para la casa. Arar con los bueyes, dijeron los milicos. Claro. Y de ahí, pues, oiga, ya de ahí empezaba a manchar. Le hacía los chúcaros yo. Siempre le hacía los chúcaros. Montaban animales, en ternero. Y ahí avanzaba y para pasar la vía, pues, para hacer el billete, sí, para la casa. Ahí ya después, pues, oiga, ya, de ahí ya, como ya era capaz, ahí hice un encargo yo. Hice un encargo para Pataguacer. Y de ahí me mandaron a buscar los Bustamantes de la comunidad. ¿Don Manuel y Bartolo? Estaban ellos dos. Y así llegaste a la comunidad. Ahí llegué a la comunidad yo. ¿Quién a los 19 estaban, años. ¿Quiénes estaban en ese tiempo? ¿Don Darío? Estaba don Darío, don Raúl. ¿Sí? ¿Cómo llama el oso? ¿Y el yerno era el administrador ahí? El yerno era don Fernando Guevara. Él tenía el clero, el bozal. Sí, ese. Claro, porque la pichicucha se llama el bozal pichicucha. Esa misma. ¿Y tú te recuerdas en las camelias de los pochos prestigio pichanguero? Mire, los caballos, las camelias no los conocí nada allá. Esos caballos los conocí todos aquí en Pataguacer. Ah, perfecto. Claro. ¿Y conociste el prestigio? Conocí, dime. Se los voy a nombrar. Prestigio, lo que se corría. Sí. Prestigio. El pichanguero. La princesa. El estoque. La verdad. La verdad. La aclamación. El arrullo. El arrullo. Pícaro. El pícaro. El chino, ese El chino, ese caballo. Si no sabe, ese lo salía a los rodeos.
Por eso no, nunca había escuchado. Era muy lindo, oiga. El caballo más bonito de la comunidad era el chino. Un manco bajo, tipo así como el taco, oiga. Sí, sí. Era un manco muy adornado, muy lindo. Oye, ¿y era hijo del mantel? Hijo del mantel. ¿El mantel lo conociste? Sí, pues, el caballo del mantel estaba ahí. ¿Y era bonito caballo? Bonito, el manco colorado. Ah, colorado lo mantel. Y da todas las crías buenas, oiga. Oye, ¿y el milcao estaba ahí también? El milcao. ¿El milcao vino de Cañete? ¿O? De Cañete. Sí, pues era de Milo Lafontaine, el dueño Peleco. Claro. Que fundó Peleco. La verdad y la aclamación. La aclamación. Claro, lo que pasa es que en el remate del año 62, cuando terminó la vendieron los caballos, mis parientes Jorge Lacer compraron la aclamación, la verdad, y se las llevaron para, y la princesa, y se las llevaron para Linares y para Cañete. El otro caballo, el ambisonero, ¿ese lo conociste? Muy bueno. Ese ambisonero lo compró Rolito Montanito, amigo. Mire. Él lo corría con la aclamación allá en los rodeos Cañete. Era el caballo mejor que tenía la comunidad. Así decían. Lo corría don Manuel. Don Manuel. Era el caballo don Manuel. Ese caballo era... Era buenísimo, ¿no? Muy bueno. Hijo el contagio. ¿Sí? Hijo el contagio. Y de los caballos que tú amansaste allá, en la cuca. En las yeguas. Sí, sí. Fue la cuca, la bacanal, la caravana, la bravata y muchas más. Pues. ¿Y el famoso caballo candidato lo amansaste? El caballo, mire, los dos últimos pozos que amansé yo ahí en la comunidad. Fue el candidato. Hijo del prestigio, la talonera, la yeguita mulata. Y el oso, el caballo, el hijo del patagual, ese era de don Fernando. Sí, sí. El mendigo. El mendigo. Sí. Claro. ¿Ese era bueno, oye? Bueno. Ese caballo se vendió para Punta Arenas y después sí. Volvió para acá. Y murió aquí en San Vicente. ¿Lo corría Pepe Larenas? Donde los Larenas. Ya. Sí, porque me acuerdo, no, allá en el sur dejó una, era famosísimo, sí. Hizo una tremenda campaña. Don Fernando Ladera lo corría aquí. Ah, Fernando, sí. Don Fernando. Sí, porque me acuerdo que hay fotos en el anuario que aparecen claro. Ellos corriendo. Eso. Oye, en ese tiempo las camelias era el criadero más famoso, ¿no? En los corrales. Un Santa Isabel se quiere. Claro. Era un Santa Isabel, pues. Eso quería... En esos años. Tú que has conocido claro. Tanto, digamos, era de ese nivel, ¿no? A ese nivel era. Claro. Y jinetes tenía a Manuel, Bartolo, a don Pepe Zavala. No, con Arturo, los que conocí yo. Sí, 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 sí. Antes creo que tuvo oso. Sí. Don Pepe Zavala. Yo no estuve con ellos. Ya. Yo estuve con... ¿Con Manuel y Bartolo? Con los Bustamantes. Ya, y Arturo Ríos tampoco... Estaba ahí. Ya. Pepe Larena ya había sido mucho. Habían sido antes. Oye, ¿y cómo era el trato de los caballos, el manejo interno? ¿A qué edad los amansaban? Ahí los caballos de 4 años, 6 años. Ya. Ahí va a ir. ¿Estaban formados ya? No, sí. Ese criaban muy bonito. Caballos. Como mirar cualquier caballo en montura, ¿no? Claro. Oye, sí. ¿Y tú te agarrabas bien a los cueros? ¿Saltaban o no eran tan bravos? Algunos corcovianos, algunos no. Ya. Sí. ¿Y ellos tenían privilegio por alguna sangre, por los quebrados, por los contagios? Mire, es que usted sabe que siempre en una parte hay caballos que dan las crías más dóciles. Sí. El prestigio da todo bueno. Ya. Todo fácil. Para la mansa. El pichanguero no. Ay. Era el medio jodiote. Ah, el pichanguero. Claro. Medio tonto, medio apalado, los mancos. Los otros eran más vivitos. Oye, ¿y el contagio ese dio bueno también? También dio bueno. Ese dio bueno. Y el mantel, fíjate, yo no tenía mayor noticia del mantel como ese. Ese caballo dio todas las crías buenas. Oiga, la gente ahí se le prestaba a la gente del campo, el mantel, ya. Le ponían yegua, oye, acá,
Oiga, mangas buenas, pues. ¿Ah, sí? Buenas, buenas del mantel. Y bonitas, todas bonitas, oiga. Todas las crías bonitas, el caballo, el mantel, oiga. Mira, qué encachado. ¿Me entiendes? Manuel, ¿y tú tuviste 2 años ahí? Tuve 2 años. Ya. Y después te... Cuéntame de tu crianza. Recién te preguntaba por la nutria. La nutria no fue tuya, ¿no? No, la nutria no. Ya, el cachazo era fue tuyo de potrillo. Cuando me fui, ¿ya? Cuando lo separamos con el pasón, me fui a hacerle un criadero a don José Díaz Talca. Ah, ya. Él ya. Me buscó. Ya. Claro. Sí. El suegro del flaco Arga. Sí, sí. Ah, yo sí lo ubico. Claro. Ya. A ese caballero me buscó que fuera un criadero. Ya. Y le hice el criadero. San Ignacio se llama. Sí, San Ignacio, ahí un potro el martirio, San Ignacio, sí. Que se fue a Brasil, que hizo muy bien. Claro. Oye, y el cachazo era Santaello, ¿no lo inscribiste a tu nombre? No lo inscribí nada porque no había para qué, pues. Ya, el cachazo lo hiciste entero tú. El cachazo lo crié yo. Ya. Fíjese que yo lo crié cuando me lo llevé, cuando yo me fui, me estaba cargando todo. Eché las yeguas y saqué la nutria del corral. ¿Ya? Eché el pocillo arriba, bajé la yegua y vamos para que salga. No tenía, y enterar el año recién el pocillo. ¿Ya? ¿Y era bonito, chiquitito? Era parecía un burrito, pero se crió. Lo crié, oiga. Y este caballero, don José, crió 2 pocillos muy bonitos a todo campo allá. Pues. ¿Ya? Y yo lo hice con ese. Yo se criara con él. Y siempre me decía él, don José. Me decía viejito, don José. Viejito, puta que lo voy a ganar lejos. ¿Cuándo usted me va a ganar en ese burrito que anda ahí? Por el cachazo. Por el cachazo. Claro. Le decía yo, pasón, con todo respeto. Ese burrito. Sí. Puedo hacer que alcance a verlo. Le voy a ganar esos 2 bolitos con ese burrito. Se lo voy a ganar en los pozos. El tole. En los toros le hice yo, corriéndolo y de presencia. Yeah. Ah, claro. Oye, y salió, pero precioso. El manco bueno. ¿Y bueno es? Muy bueno. Sí, lo vi hartas veces, pero... Muy bueno. Tu opinión es... Oiga, muy bueno, oiga. Tú sacó el sello raza, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y cuéntame el famoso caballo que criaste tú, que criaste muy bueno. Mire, yo crié partiendo. ¿El aroma Pisidegua es tú? El aroma Pisidegua. ¿Tú criadero? Partiendo, pues, oiga, con el bandolero. El famoso bandolero. Bandolero. Ese le corrí 2 veces en San Clemente, me lo dieron los pozos. Ya. Ahí me lo compraron. Ah, ¿verdad que lo...? Sí, ya. Sí, pues sacaba el pomo. Sí, me acuerdo, sí. Claro. El bandolero, después la banderilla. La llevo banderilla. La banderilla. Sí, fue buenísimo. La compañera de la cureña. Sí, sí. La banderilla, después el Satanás. El Satanás, sí, el que era César Núñez. El Satanás era mío. Ya. Sí, pues sí. Hijo del bellaco. La amargura. La amargura. El bandolero, bellaco y amargura. Banderilla, bellaco, amargura. ¿Y esa yegua amargura la corrió alguna vez o nunca? Fue muy buena, güey. Ah, ya. Fue muy buena la yegua. Y era bonita, ¿no? Bonita. Sí, he visto fotos. Ya. Esa yegua la compró este gallo Paé. Ernesto Paé me la prestó a mí. Ya. Porque la yegua dio, le sacamos a la amargura. Sí, sí. 2 crías. Yo le conseguí el taco con don Ramón y le pusimos la amargura al taco. Y salió don Arturo. Don Arturo, sí lo conocí. Sí. Don Arturo. Sí. Y de ese, después de don Arturo, a los 8 días le pusimos y salió una yegua, se llamaba jardinera, para decirlo. Sí, sí, sí. Ya. Oye, y de ahí... Ya. Este viejo Ramírez compró los caballos en el remate de los Hurtados, uno de los
salteadores, unos guayos. Sí, sí, sí. Y sacó dos crías más. Dos yeguas, este gallo, el dueño de la amargura. Ese fue el último que fue salteador, si me acuerdo. Néstor. Unos guayos chicos. Sí. Sacó la cachuita y la amarguita. Ya, buenísimo. Eso dio. Y nada más, y se cerró la. Buenísimo. El negocio de la amargura. Porque engordó mucho. Ya. Y un día me dijo en la feria, Ernesto, me dijo, hola, puta compañero, me dijo, la yegua no la puedo empeñar, lo que nos empeña ya. Se la transfiero a usted, me dijo, con papeles y todo, para que, a ver si usted tiene suerte, pues, yeah. Y se la sabe. Pues. Le dije yo, espérese, le dije hablar con el pastor. Y le cuento el cuento al pastor. Pues. Yeah. Le dije yo, oiga, pastor, le dije yo. Ernesto Páez me ofreció la yegua, me la refiere a mí, le dije, a ver si la puedo empeñar, porque no la empeña, se engordó. Me dijo, tráigala nomás, hombre. Ya. Ya, pues, le dije. Llegó con la yegua el hombre. La yegua no podía andar de gorda. Unas garras de este lado, bota. Ya. Ya. Y ahí voy yo. Empecé a adelgazar, Como el criadero, lo veía don César Núñez. Sí. Puta, yo a ese hombre le saco el sombrero como veterinario. Muy buen veterinario. Yeah. Él veía Santa Elba. Sí, sí. Y ahí a que manosearon unas yeguas, las vio y le dije yo, oiga, puta, tengo un cachito por aquí. Le dije yo, ¿me le puede echar una miradita? Ya, pues. Y la vio. Me dijo, oiga, me dijo, la yegua, hay que, los ovarios están tapados de grasa, hay que adelgazarla. Adelgázala. ¿No? Como a los dos meses volvió el hombre a ver las yeguas y ahí la vio. Ya, me dijo. Ahora, me dijo, pasado mañana, la yegua dentro en calor y póngale el pozo al tiro que le habla. Con un ovario. Ya. Yeah. Oh. Con un ovario. Ya. Yeah. Cuando la palpó la segunda vez, le pedí el caballo al pastor. Me dijo, usted sabe, me dijo, elija nomás los caballos que quiera. Yeah. Nunca me negó el hombre, el pastor. Le puse el bellaco. Ahora, de don Ramón, cuando habla el pastor. Claro. Don Ramón Cardevil. Cardevil. Sí. Y le puse el bellaco y sale el bandolero. Oh. A los 8 días sale la banderilla. Oh, a los 8 días sale el Satanás. Y ahí saqué todos sus caballos. Y cuando yo devolví la yegua a este hombre Ernesto, ¿sí? Y a preñar el caejo en la guata. Ya. Y a palpar la yegua ya preñar. Y ahí el pastor la tomó, papá. Yeah. Y ahí el pastor sacó el caejo, el filzao, yo sumo. Oh, y ahí quedó la amargura en Santa Elba. Claro, qué bonita historia. Muy bonita la historia. Qué bonita historia. Oye, ¿y tú compraste la siesta a los Hurtados, me contaba una vez? La siesta. La bofeña Hurtado. No, no la compré de ellos. La siesta era de los Hurtados. Sí, sí. ¿Eh? De los maquis. De las mejores que habían. Pero habían dos yeguas que quedaron. Ya. La compró don Emilio Batarse. Sí, sí. Y don Emilio Batarse me dio dos yeguas a media de las crías. Ya. Y les puse el taco yo a las yeguas. Y una me parió y la otra me malparió. Una valla, la sortúa esa del criadero Palmira. Ya. Sí, sí. El manicero. Sí, sí. Y de ahí saqué yo un pocillo. Me dio. El desdichado. Ya, yeah, ese no lo. Y ese se lo cambié yo a don Emilio. Ya. Yeah. Y me dio. Escogí el de las yeguas. Y yo escogí la siesta. Ah, esa es la vuelta. Claro, ahí está la vuelta. Ya. Yeah. Ahí la yegua yo la sajé. Y como el finado Cardamil tenía la. ¿Se acuerda? La casaca usted.
Sí. Eran hermanas de padre. Ah, ya. Y quería, me las fue a comprar. Ya. Yo la tenía topiada, la llevé y preñaba. Y le dije, no la puedo, entonces la tengo preñada. Así que, pues, oiga, no le vendí nada, la llevo al pastor y yo me quedé con la llevo y ahí. Y ahí fui sacando caballo. ¿Y cuál fue? ¿Nació ahí el campero? Ahí nació, salió el campero de la yegua, de la fiesta. El campero, después saqué una yegua que le regalé a Mario Humá, la Roncadora. Ya. Que parece que fue a parar agua en los campos, parece. Ese elige el rival. Sí, sí, sí. Claro. Oye, y el campero, tú sabes que en Brasil fue un caballo extraordinario reproductor. Claro. Cuéntame, ¿tú lo amansaste? El caballo, yo, todos los caballos míos los amansaba yo y los hacía. ¿Tú corriste el campero? ¿No? Sí. Te vi en los campeonatos nacionales. Segundo con Pato Freno. Claro. El primer champion Loaiza era mío, no era de él. Ah, ya. Cuando ganó con Mondaca. Fue una vez que se le cayó el novillo. Claro. Que quedó en el... Sí, oiga, me acuerdo. Por un punto. Ya. Lo ganó Loaiza con Mondaca. Ah, ya, en Papallero, Ricorraco. El primer champion Sí, estaba mirando. De Loaiza. Ah, ya. Oye, y el campero después, fue sello raza el campero, ¿no? Sí. ¿Y después se lo vendiste a... No. ¿Alberto Chuan? Don Alberto no quiso dar el sello de raza al campero y toda la gente gritaba. si no te lo va a dar porque se lo vaya a subir, gritaba la gente ahora. Porque ya sabía que andaba detrás del campero don Alberto comprando. Claro, que él lo portó ahora sí. Se lo dio a la ricachona. Ya. Ya. Cuéntame, antes conversamos que con mi primo Rolando Montoriga ganaste un champion en Contulmo una vez. ¿Cómo fue eso? Bonito, oiga. ¿Y cómo llegaste allá? ¿Andabas corriendo con don Ramón? Yo andaba corriendo con don Ramón ahí. Y había los Rodeo Cañete. Y... Salíamos a todos, Rubén. Claro. Claro. ¿Y ahí te juntaste con Rolito allá en Contulmo? En Contulmo quedó solo un rol y yo también quedé a pata. Ya. Entonces ahí corrían las yeguas, don Hernán con el pasón. Sí, sí. Las nuevas. La collera de yeguas que querían llegar al... Sí, sí. Completada. Ya. Y le faltaba, mire, no me acuerdo si el segundo o el tercero. Ya. Y ahí fuimos a la cosa, a la pelea y les ganamos la serie y después le ganamos el champion. ¿Y corría el arrinconado, Rolito? El arrinconado. ¿Y tú corrías un caballo? Un caballo colorado, ¿cómo llamaba? Que le dio el mismo ala. Ah, ya. A don Alberto. ¿Y con eso le ganaron el champion? Y después lo ganamos el champion. Sí, hace pocos días se acordaba Rolito, que tiene más de 91 ya, y te manda muchos saludos de ese campeonato que habían ganado con Tulmo. Oiga, no lo podíamos consolar a un Rolo. Llorando. Bueno, para llorar el hombre de alegría. Bueno, Manuel, ha sido un agrado tremendo haber conversado contigo y haber recorrido la historia del rodeo, porque estamos hablando del año 1960, 59, cuando fuiste amansador en Las Camelias. Claro. Así que hay una historia. Y tú eres una historia evidente de lo que es el rodeo. Fuiste. ¿Cuántos años estuviste en Santa Elba con don Ramón? Tuve 14 años. 14 años. Y habías corrido con Ramón González antes en un campeonato nacional, eso me acuerdo perfecto. Claro. Cuando corríamos cuando yo volví el requiebro. Ya. Y el pasón compró la borrachita. Sí, sí. Le punteamos. El último champion de Chile que se ganó don Rupa con el pasón en Rancagua. Ah, verdad. Ya. En el Manicero y el Trampero. Sí, el Trampero famoso. ¿Ah? ¿Verdad que al año siguiente corriste tú después del Trampero? Claro. ¿Qué caballo fuiste campeón de Chile tú? Yo con el Trampero. ¿Con el Trampero? Claro, el Trampero con el Tabacón. Ya. ¿El Tabacón era harto bueno? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y segundo salimos tercero, en las yeguas, en la princesa,
y en la Urlesca. Sí, me acuerdo las dos, sí. Claro. Sí. La Urlesca de Jaltaco. La llevo, sí, y... Una moñúa, vaya. Esa, sí, parecía por. ¿El Taco lo viste correr o no? Sí, pues el Taco, escribo aquí a los soladitos. Ah. Aquí con los estudios, aquí en el Wiki. Ah, partió de aquí para donde... De aquí y salió para allá. Ah, ya, ya, ya. ¿Y qué tal opinión tenía de él? Mira, el Taco fue un caballo muy dócil y dio... Y bueno. Bueno, no, Taco. No era grande el Taco, ¿no? No, caballo bajo. Caballo bajo. Sí. Pero muy adornado, muy bonito. Muy lindo, muy lindo caballo. ¿Y era corredorcito? No, ligero. Me acuerdo que era muy, muy ligero. ¿Y cómo llegaste a Santa Elba tú? Yo sí. Yo llegué a Santa Elba por puente, se quiere decir. Ya. Cuando yo estaba donde don Ramón González. Sí. Me conquistó don... El finado Hugo Cardemil con don Hernán. Ah, ellos. En un rodeo el Requino, oiga. Sí, sí. Que hacía este caballero Caeza. Sí, sí. Don Roberto Caeza. El que en la media luna es el club Roberto Caeza. Ese. De nombre lo conocí. Claro. Sí. En ese rodeo estaba ahí corriendo cuando vinieron ellos a correr ahí. Ya. ¿Mm? Y de ahí ya ahí me conquistaron y me fui yo con ellos. Ah, y ahí fuiste. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí... Puta, ¿qué edad tendría yo? ¿25, 24 años? Como 28 años. 28 años, sí. Claro, estaba maurito ya. Sí, bueno, sí, para correr con don Ramón era cosa seria. Claro. Y de ahí, oiga... ¿Y sentiste las responsabilidades o no? No, porque nervios nunca tuviste. No, nervios no. Nervios nunca, nunca. ¿Para qué le digo, puño? Sí. Saltar esa media hora... Y con Rupa, sí, con el pasón. ¿Quién la podía saltar? Había mucha gente mejor que yo. Estaban los Bustamante, Oscar Bustamante, sí, final sí. Oscar, estuvo corriendo con don Ramón una vez. Sí, lo vi una vez en un rodeo Molina, lo vi. Parece, sí. Y de ahí, oiga, yo estaba acá con don Hugo, estaba bajando caballos nuevos y yeah. Y otros más. Cuando se llegó el momento del Championship de Osorno, yeah, en Osorno, y se completaron los caballos, estaban las yeguas completas con el Hernán cuando faltaron los caballos. Y se hizo un rodeo en Molina y se ganan el Champion los caballos. Yeah. Y llega este viejo Solís llevando. Sí, 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 me acuerdo perfecto. Ese viejo. Sí. Va y compra a la pareja de caballo, a los caballos. Ah, ¿verdad, po? Sí. Y los deja con una cualquiera lleva. A Osorno. A Osorno, sí, ya. Me acuerdo perfecto. Eso. Ya le dije. Vamos con una. Jaime Solís llevando. Vamos con una. Partí yo de Peticerro de la cualquiera llevo. Ya. Y los juegos para allá. Ahí fue cuando al final Hugo compró el Jalisco. Sí, sí. El Jalisco que era de Linares, de Juanito Ibarra. Con el con Jorge Lacerda, sí, de los Bustamantes. Sí, de los Bustamantes. Que Sergio. Lo Sergio. Sí. Era, claro, precioso. ¿No? Uno sí, chico. Puta, que era lindo, sí. Bonito. Sí. Ahí sí corrió don Ramón, el último Champion de Chile. Ese que fue corrió el último con, Champion de Chile, que corrieron juntos. Con Ruperto. Con, sí, don Ruperto, y ahí se separaron. Sí, Farolito y Taco Farolito era la collero. Sí, sí. Corrían las yeguas. Sí. Ah. Y ahí después, y ahí quedó la temporada más larga. Quedó la temporada más larga. Yeah. La chica. Sí, sí. Después el Champion de Chile. Y ahí me pidió prestado el pasón. Ya, yeah, don Ramón. Don Ramón. Y ahí ya no te devolvió más. Y ya, y ahí me dijo que habló con el pasón, con don Hugo. Y ahí me dijo, con Hugo me dijo, oiga, Ramón me ha preguntado dos veces por usted, quiere que lo acompañe a correr. Pasón, le dije yo, ¿cómo se le ocurre? ¿Para dónde voy a cortar aquí yo? Le dije, tremendo recorral, le dije yo, tiene 5 títulos de Chile y yo, ¿qué voy a ir a hacer ahí? ¿Ah? Qué modesto. No, Ramón quiere que lo acompañe usted. Va a venir a hablar con usted. Llegó allá, Pasón. Yeah. Y ahí me dijo, Pasón, le dije yo, con todo respeto, le dije, puta, la vara es muy alta para mí. Yeah.
hay hartos jinetes mejor que yo, le dije yo. Y puta, le dije yo, hay personas mejores que yo, con más. Yo he corrido en X o veo nomás. No, me dijo. Yo soy deportista, me dijo, y quiero que me acompañe usted. Mira qué bonito. ¿Ah? Qué rico. Piénselo, me dijo, y voy a volver. Ya. Comencé y volvió a saber la alba. Oye, llegó ahí ya, le dije, lo voy a acompañar, le dije. Le dije yo, mire, con alta responsabilidad, no, me dijo, yo soy deportista, por eso quiero seguir corriendo. Y tengo en qué. Qué bueno, pues le dije yo. Qué bueno. Bonito eso. Bonito. Oye, de ahí, ya le dije yo. Cuando le dije que sí, llegó a caer un suspiro, fue y me abrazó. A ti te dicen Farolito. Yo siempre te conocí todo por Farolito Fuente. ¿De dónde te nace ese apodo? El apodo de ahí, del colegio, uno le pone el apodo a los chiquillos. Ya, ¿y por qué se le ocurrió ese nombre? Porque antes llevaban círculos, personas a los fondos para que la gente no se aburriera tanto. Ya. Llevaban un circo y ahí íbamos todos. Y ahí un Tony. Ya. Y ese Tony parece que era muy igual a mí, me faltaba los Farolitos. Y el Tony se llamaba Farolito. Farolito, no pusieron la mano. Y nunca más me sacaron el nombre encima, pues. Y hoy día la gente todavía te dice Farolito. Todavía, pues. Ya. Farolito, cuente. No. Pero don Ramón te trataba de Manuel, ¿sí? Manuel, sí. Sí, nunca escuché no. que dijera Farolito, don Ramón. No, Manuel. Ya. Oiga, eso al pasón siempre yo le doy la... Y siempre lo llamo menos. Ya. Siempre sueño con él. Mira qué bonito. Sueño. ¿Cómo se llama este lugar donde estamos? Que no conocía y usted hace poco tiempo que está ahí. Este lugar ahora es Condominio Medialuna San Guillermo. Ya. Que antes era el Fundo Santa Isabel, de mi padre, porque eran dos fundos pegados aquí, Santa Isabel y el Castillo. Ya. Esa es la... Y aquí estamos en... ¿Cómo? ¿En la Horcalla? Aquí estamos en la Horcalla. Ya. La Horcalla se llama y este cerro que está aquí atrás, ¿sí? Es de las brisas de Chicureo. Ya. Está al otro lado aquí. ¿Y aquí tu padre tenía un campo grande? Aquí tenía, claro, eran como 1000 hectáreas. Ya. Sí, esto donde estamos nosotros llegaba allá al fondo, a la calle Chicureo. Así que era grande. Ya, buen campo, ¿eh? Buen campo, ya, sí. Aquí aprendiste a correr. Aquí aprendimos todo, pues, con Ramón Álvarez, que era el empleado de mi padre, ya. Que era un hombre muy bueno para la rienda y bastante bueno para arreglar caballos. Así que... ¿Y el famoso, cómo se llama, Cahuil? El Cahuil. ¿El que movía en rienda estaba aquí? El Cahuil, claro, se movió... Se movió el Cahuil 3 años en la Quinta Normal, fue campeón. Y después se reunió una comisión de hombres buenos. Ya. Y decretaron que no tenía competidor. Ya. Entonces ahí mi papá pidió permiso para que lo moviera mi hermana, la Isabel. Sí. Y lo movió de lado, fuera de competencia. Sí, sí. Y Ramón se ganó el champion de rienda. En el Tañido, un potro nuevo que me había regalado don Pedro Juan Espinosa. Sí, sí, tengo fotos de él. Si así no. Que sí. Ese es el... Mira qué lindo. Y cuando tú fuiste de 5 años, mujer, en rienda a la Quinta Normal, ¿saliste de aquí mismo? De aquí mismo, de aquí mismo, de aquí mismo. En un caballo que se llamaba Cutuco. La memoria. Y Ramón Álvarez me enseñaba la rienda, lo difícil era el 8. Sí.
Entonces montaba en un caballo palo, me hacía hacer de a pie el ocho para que lo aprendiera. Y al final ya lo aprendí ya. ¿Y de ahí no te bajaste más del caballo? Y de ahí no, nunca más. Y ahí por eso seguimos aficionados a la rienda y a todo. Claro. Coteco, me gustaría recordar contigo el crero Las Camelias. Las Camelias. De Las Camelias tú debes ser muy amigo de don Raúl. Muy, muy amigo. La comunidad de Darío Páez, muy buen corral y muy buenos jinetes. ¿Qué jinete, te acuerdas de ellos? Tenía Arturo Ríos, tenía Pepe Zavala. Los Bustamantes. Los Bustamantes, Pepe La Arena, no sé si tenía... Arturo Ríos, sí. Tenía muy buenos, claro, Arturo corría el pichanguero. Ya, ¿y qué tal caballo era el pichanguero? Era muy bueno, era muy bueno. Y Arturo después corrió una hija del pichanguero. El pichanguero muy bueno, y Arturo era muy... muy tranquilo, muy señorial, era muy... Un jinete de mucha prestancia. De mucha prestancia, parecido a Juan Carlos Loaiza. Ya, ¿ah, sí? Sí. Ah, ya. Sí. Sin alterarse, sin... Sí, exacto, sí, muy tranquilo, nunca un movimiento brusco. Claro. Era muy, muy buen jinete, pero yo lo vi correr nada más que pichanguero. Ya. Y después una hija del pichanguero, creo, no sé si se llama. Y Salofena y comparsita. ¿Lo viste eso? Sí, sí, pero ya muy viejo. Claro, el pichanguero lo vi correr, el guaraní, bueno el guaraní, y el otro, ¿El prestigio? El prestigio era un caballo chico, grueso, bueno también, bueno. El contagio ese ya... No, ahí ya no estaba. Ahí ya no alcanzó. El candidato... El que corría el Coto Molina, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero muy bueno. ¿Era buenísimo ese? Mulatito, chico, don muchos sellos, bueno. Ese era la cabeza carnerada. Eso, era muy bueno. Violento, era tremendo batajar. Muy bueno. ¿Tú corriste alguna vez un caballo de Las Camelias? En cualquier parte que... No. ¿No te tocó? No, la verdad es que no me tocó. Ya. Pero tenía muy buen equipo. ¿El quebrado era ya famoso en ese tiempo o no tanto? Sí, ya estaban buscando las crías del quebrado. Oye, sí. ¿El comunista lo alcanzaste a conocer? El comunista no lo vi correr. Ya. No lo vi correr, tengo entendido que lo tenía don René Urzúa. Sí. Sí. Ya. Sí, no lo vi correr, pero lo vi el caballo, buen caballo, grueso. Ah, pero lo conociste, acampado, sí. Ah, ya, sí, ya. Sí. ¿Y era de buen porte? Sí, de buen porte. No, y un caballo mulato, bien... ¿Adornado, cachao? Bien adornado. Y como reproductor, resultó. Como reproductor, fantástico. Muy, muy bueno. Sí. ¿Y el guaraní era más largo, el guaraní? El guaraní era un poquito largo, no de mucha cola, bien acarnado. ¿Ah, sí? Yeah. Porque tuvo John Roy el guaraní sí, aquí. Sí, me acuerdo. Vecino. Ah. Vecino mío aquí. Ya. Lo tuvo hasta que está viejo el guaraní aquí. John Roy, claro. Y después lo llevó Gustavo Donoso a Porpaico. Ya. Yeah. Y ahí salió el estribo. El estribo, claro. Y, ah, sí, que el guaraní lo viste, harto. Sí, claro. Era bien acarnerado, ¿no? Bien acarnerado, sí, mulato, cara blanca, no mucha cola, larguito, bueno. Yeah. Bueno, y dio el estribo, que el estribo lo corrimos con Segundo Zúñiga en Rancagua. Ya. Yeah. Lo ganamos en la serie de criadores, el estribo y el pililo. Ah, sí, el Pililo, sí, perfecto. Claro, ganó Pililo. Ganó posiciones, Pililo. Sí, es que era muy bonito. Era muy bonito, sí. Muy bonito. Y yo el caballo, cuando lo corría ahí, tenía como 4 años, 8 meses. Nuevecito. Y después lo compró Santos Chacón. Sí. Así que ahí, y Santos Chacón corría poco, casi no corría. Ya. Yeah. Entonces como que se perdió un poquito. Y era hijo de La Pecho, que La Pecho era muy, muy buena. ¿La conociste esa yegua, sí? Muy buena, la yegua, muy, muy porque buena. Porque le dejó como 5 o 6 crías de primer nivel. Sí. No, y la yegua era buenísima.
Oye, segundo Zúñiga, ¿tú corriste con él? Yo corrí con él ahí en Rancagua, los ganamos en la sede de criadores. ¿Y era tan bueno como ese? Extraordinario. No, de lo mejorcito, de los antiguos que vi sí. yo. ¿Sí? Segundo, Ruperto, era como, de ese nivel, digo. Como fuera de serie, Arturo ya. Río. Era Alberto Marmolejo, sí. Muy bueno. Muy, muy bueno lo vi correr yo con Alberto Montt. Pero, ah, ya, sí. Sí, corremos caballos tordillos. Sí, sí. Bueno, no, Marmolejo. Estropajo ese. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Muy, muy bueno. ¿Qué otro recuerdo? El picurro ese no creo. No lo viste. No alcancé. Ya. No alcancé. Corrí la ocurrencia que era hija del picurro. Sí. Claro, ah. La ocurrencia lo ganamos el Champion en la quinta normal. Sí, sí, sí. La Oye, y... La tandera y la ocurrencia. Tandera, sí, sí, tengo una foto de eso. La tandera de la hija del Santiago. Exacto. ¿Te tocó competir en la medialuna cuando juegan contra las Camelias? No, al final, sí. Al final en Curicó. Ya. En Curicó se ganó el Curicó. Cuando ganó Renurzúa y... Empataron los Pavés. Sí, sí. Con don Renurzúa, con Lucho Mayor. Ese. Y yo llegué a un punto con Ramón Álvarez. Ah, ya. Claro. El ambicionero y pisanguero parece que eran. Claro. Corrían ahí. El ambicionero extraordinario. Era buenísimo, ¿eh? Y claro. Y el Champion de Chile, Curicó. La semana antes hubo un rodeo en Rancagua. ¿Ya? Yo fui a Rancagua y me convidó don Ramos Cardemil, me comprometió a que fuera. ¿Ya? Y mandé las yeguas por tierra. Fueron por tierra las yeguas. ¿De Rancagua a Curicó? De Rancagua a Curicó. Sí. Y ahí corrimos el Champion de Chile. ¿Ya? Y lo ganamos en la serie de yeguas. Salimos segundo en el Champion del rodeo. Y a un punto el Champion de Chile. Chuta. En una collera y las yeguas medias peladas del lobo llegaron porque se fueron por tierra. ¿Claro? ¿Ahí corrían por el nombre de tu padre? Y claro, por el nombre de mi padre. Ya. Sí, y ahí vi correr yo el ambicionero con el pichanguero. Hoy bueno. Dicen que el ambicionero era muy bueno, ¿no? Muy, muy ¿Era un bueno. caballo muy grande? Sí. Era grande, yeah. Un poquito cilíndrico, yeah. Pero buen caballo, bonito caballo, muy, muy buen caballo. Y después con los Catán también les anduvo bastante bien. Sí, verdad que sí. Tú, sí. Sí. Oye, la pichicucha la conociste. Sí, ¿no? Muy buena. Era harto buena esa yegua. Muy buena. Muy también buena. De la crianza de las Camelias. También, muy, muy buena. Hoy día la gente joven... ¿Tiene idea lo que las Camelias o ya no? No, yo creo, no. Nadie sabe no, lo que fueron, ¿no? No sabe. En un gran equipo, jinetes, pues, con Pepito. Cuando tú ibas a Culeo, ¿pasabas por el mismo, por las Camelias? Sí, claro. Yo fui a un rodeo de esos con don Miguel Letelier. ¿Ya? Me tocó don Miguel Letelier de Capataz. En el Coirón. ¿En el Coirón 3? Sí. Sí, sí. El Coirón tenía como 3 años, 4 años. Ya. Y él, y con sombrero paulino, don Miguel, y él echaban a la piñadero, echaban vacas, terneros, toros, de todo. De todo, era sin selección ahí. Ya. Porque era un rodeo de caza. Y don Miguel te daba... El novillo va a correr. Ah, él te decía ya. Según la pareja de caballo. Ya. Si entraban unos viejos con unos medios pecherones, por último explotaba el toro. Pero él decía cuál novillo tenían que correr. Oye, el Coirón, ¿no lo viste correrse? No. Ya. Ahí corrió Gonzalo Pérez. Corrió, sí, Pérez Llona. Sí. Sí. Gonzalo Pérez Llona corrió el Potro Bayo, pues, el... ¿El Madrigal? El Veguero. El Veguero. El Veguero, que tuvo rica
Ahí lo sí, y lo corrió era bueno el caballo, ¿eh? Gonzalo Pérez, que era muy amigo, no sé si pariente también. Pariente, si Miguel. Tiene un parentesco. Claro. De familia. Mira, y corrió el veguero. Claro. Y bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Bien, sí. Sí. ¿Y qué tal era el coirón, eh? Era... El coirón era un poquito firme de boca. Ya. Y yo creo que tenía detrás de las orejas estos músculos, ¿sí? Estos salmones. ¿Ya? Así que tiene que haber sido un poquito tieso de nunca. Ah, ya. Eran un poquito firmes los hijos. Ya. Porque don Miguel Letelier remataba unas 20 potrancas todos los años, sí, en el Tattersall. Ya. Entonces llamaba a mi papá antes del remate. Sí. Y elegía a mi papá 5 potrancas. Ya. Y se las daba baratitas, don Miguel. Ya. Mi papá se las trabajaba. Ya. Y al final terminamos corriendo puras yeguas nosotros a Culehuana. ¿Sí? Sí, la yugada. Ah, esa era Culehuana. A Culehuana, pues, del Relvo. Era hija del Relvo, un caballo que se fue para afuera, sí, sí, también. Sí. La Corniz, la Despierta, todas esas yeguas eran aculehuanas. Ah, no, sí, me había fijado en ese detalle. Y eran con la marca de aculeo. Ya. La B y la A. Las yeguas que corrían. Aculeo vínculo, sí. Claro. Y todos los años, ¿eh? Mi papá iba y elegía 5 potrancas. Así que no, nos tocó trabajar cada yeguas del veguero, del zapatero. Del curanto. Del zapatero. Del curanto. Del curanto. Claro. Del coirón, de todos los, mira, potros ahí, bonito. Del lustre. Sí, sí, el lustre, sí, sí. Eso sí. No eran nada muy buenas las del lustre. Y se perdieron, ¿eh? Mira, que es curioso cómo va la, sí, claro, la selección, y los que no son tan buenos se van perdiendo. Sí, claro. El lustre ya no hay. No. Creo no que no hay nada. Ni uno de, sí, descendiente del lustre. Mira. No me acuerdo de qué potro era el lustre, sí. ¿Qué recuerdo te queda en el tiempo de las camelias como organización, digamos, como profesional, forma de la familia Pavés? Claro, la familia Pavés, pues el criadero Las Camelias era parecido al criadero Santa Isabel. Ya. Era con mucha seriedad, con muy buenos caballos y muy buenos jinetes. Pues claro. Yo creo que el mejor reproductor que tenía Las Camelias eran los jinetes, porque eran los mejorcitos. Era buenísimo. Rodolfo Urbina también. Claro, eran los mejorcitos que había en ese tiempo. Claro. No, Rodolfo Urbina, pero extraordinario. ¿Era bueno Rodolfo Urbina? Era bueno. Siempre lo vi, escuché que era. Lo vi correr yo muy bien, muy, muy bien. Era un equipo de lujo, ¿eh? Era un muy, muy buen equipo. Y con mucha seriedad y y muy la alimentación bueno. De los caballos, todo era muy bonito, muy, bonito. Muy precisa. Sí, bonito. Recuerdo, don Raúl comentaba que los pesaban antes de correr y todos tenían un... Exacto. Su peso... Exacto. En su mejor estado físico. Claro, sí, era parecido a Santa Isabel cuando Santa Isabel teníamos el equipo que era... ¿Cuál era el equipo? Cacaro, Lalo Tamayo, Tito Bustamante... Óscar Bustamante, Alberto Yañez. Claro. Así que era un equipo como de 6 o 8 que teníamos. Y era más o menos, andaba más o menos bien. ¿Y tú también? Sí, y también metido ahí. Sí. ¿Tú armabas ese equipo, todo eso? Hay una foto. ¿Eh? ¿Tú armabas ese equipo? Sí, claro. Yo me llevé a los Bustamantes, yeah, a Cacaro, a Lalo. A Lalo me lo llevé el año 82. Yeah. El primero que me llevé yo fue al Lalo. ¿Ah, sí? Yeah. Claro. Y me quise llevar a Checho Tamayo, pero Checho me dijo que se quería probar con Hugo Cardevil. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, en ese tiempo, sí, que, sí. Que corrió una temporada con, yeah, Hugo. Claro. Así. Oye, que muy, muy buenas las camelias. Qué bonito. Y con ya, muy buenos caballos. ¿Ah? Y compraron, La Fontaine compró unas yeguas y Jorge Lacer. Sí, pues. Compraron en el remate de liquidación del año 62, cuando se vendió el Pichanguero, compró La Princesa, Aclamación, La Aclamación, La Aclamación, La Verdad, La Verdad, sí.
Sí. Y una más que no me acuerdo. Sí. Y Rolando Montolí después compró el ambicionero. El ambicionero. Y, claro. Y terminó de viejo allá, pero ya sí, andaba apenas. Sí. No, y vendieron. Alcanzaron a correr. Y vendieron unos caballos bayos, el Brinco, sí, y el Estoque. El Estoque fue así. Después lo terminó corriendo el Zorro Rapite. Ah, él, sí, era de Puente Alto, ¿no? De Puente Alto, ya, claro. No, y eran buenos los caballos. Bueno. Eran buenos, el Brinco, bueno. Ese remate causó mucha expectación en su tiempo, ¿no? Pero fue extraordinario, extraordinario, claro. ¿Y el Pichanguero fue el mayor precio? El mayor precio, y se lo merecía porque era muy bueno. Era cachado. Era muy bueno. Y después demostró el potro. Siguió bueno con Oscar. Siguió con Oscar Catán. Lo sí, retiraron en Rancagua con hartos, claro, hartos honores. Sí, muy bueno el caballo, muy bueno. Y muy pasivo, parecido al talento. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Ya. Ahí está, pues, ahí está Juan Carlos con el talento y Arturo Río con el Pichanguero. Sí, mira qué bonito esa. Eran dos jinetes muy parecidos en el modo de ser, estos caballeros de primera. Y sin agitarse en las buenas ni en las regulares. Nada, porque nada, malas no nada. Se ven malos. En el apiñadero tranquilo, como que iban a comprar pan. Otros llegan medio nerviosos. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Claro. ¿Cuál recuerdas tú como caballo que te sentiste más cómodo, no uno, dos, tres, en la media luna, que te gustaba más correr? La Recacha. La Recacha. No, la Recacha era propia hermana del Rigor y propia hermana del Ñipán. Ñipán. Pero es que era extraordinario. No, era mejor que los potros. Así me decían los antiguos que era mejor que los dos potros. Era mejor que sus hermanos. Pero es que era extraordinaria. Muy, muy buena. Llegamos a un punto en Osorno. En el Champion de Chile de Osorno, sí. Muy, muy buena. Sí. Y bonita. Ya. Bonita, carnerada, de harta cola. ¿Así era carnerada? Sí. Ya. No, no, muy bonita. Sí, hay unas fotos por ahí. Sí, no, sí, sí. Sí. En otras ocasiones me mostraste una foto de ella. Sí, muy, muy bonita. ¿La corriste tú nomás o la corrieron gente? No, la corrí yo. Antes la corrió Tocho Torres. Sí. Con Memo cuando fueron ahí, fueron al Champion de Chile de Curicó. Ya. Ahí a Memo con la verdad Tocho. Que Memo ya era por Curicó ya. Claro. Ya. Y después fui yo, pero ya, primero las corría Tocho. Tocho. Oye, Torres. ¿Y don Ramón ya andaba metido ya con Ruperto? Claro, pero no tanto. Están después, empezando, sí. Después empezó a darnos la fleta, pero con ganas. Pero en ese tiempo todavía no. Claro, le podían ganar. Claro. Andaba ahí también don Enrique Sador. Sí, sí. Con el alarde. Y la llevo a la Guindalera. La Guindalera, sí, pues esa había nacido en Arauco ya. Esa era una. Sí, de Lucho Martínez. De él sí, era. Y buenísimo. Era buenísimo. Muy el bueno. El Tenebroso también salió allá. Y bonita yegua, bonita yegua. Conrado Salón era bueno para correr, ¿no? Sí, pues terminó bien, pues yo corrí con él unos rodeos, sí. Ya. Sí, sí. Es que el padre era el entusiasmado. Sí. El padre. Porque en el Champion de Chile se fue Coto, Molina. Ya. Y don Enrique me pidió que lo acompañara a Conradito. Ya, ya. Y a mí me tocó correr el alarde. Ah, ya, ya. Claro. Pero Coto se llevó el freno. Ya. Yeah. Y ahí por la mitad de la cancha el alarde partió conmigo. Quedó como 10 metros atrás del novillo, sin poderlo parar, güey. Buen papelón. Buen papelón. Claro. Ay, qué así es. Ya, Juan Cote. Bien, pues, Arturito. Ha sido un gusto inmenso, como siempre, haber conversado contigo y... Pero el gusto es mío de tenerlo por aquí. Ya, listo, gracias. Listo.